el siglo XVII, Francia y España no estaban en muy buenas relaciones y son incontables las guerras que se sucedieron. La que dio origen a nuestra historia fue por la posesión de una fortaleza en los Pirineos, la cual, por su importancia estratégica, los franceses no querían dejar en manos de los españoles. Y estos, por su parte, estaban decididos a conservarla. Pero esta guerra, en la que se enfrentaron duramente los dos ejércitos, fue solo una pequeña guerra. Tan pequeña que difícilmente pueda encontrarse alguna alusión en los libros de historia. Así como también es difícil encontrar el nombre de Doña Isabel, la noble doncella española que los caballeros franceses escoltaban a lo largo del camino que conducía al castillo de Saint-Denis en aquella pesada tarde de un mes de verano del año de gracia de 1600 y pico. ¿Queréis apearos, por favor? ¿Dónde estamos, capitán? En el castillo de Saint-Denis. Me parece algo temprano para descansar. No estoy cansada en absoluto. ¿Y bien? ¿Habéis perdido el habla? Temo que vuestro viaje ha terminado. ¿Terminado? El ministro de su majestad, el rey de Francia, os ha ordenado que me escoltarais hasta la frontera española. Sí, condesa, efectivamente. Esto es lo que os han hecho creer. ¿Lo que me han hecho creer? ¿Queréis decir que...? La prisionera. Señores, aquí soy huésped de Francia, aunque mi país esté en guerra con el vuestro. Capitán, sois un oficial del rey. Así es, señor. Y no comprendo cómo mi rey ha podido dar semejante orden. No es propio de... ¿Cómo os atrevéis? Señora condesa. Acompaña a las damas a sus aposentos. Sí, capitán. ¿Tenéis la bondad de seguirme? Os doy mi palabra de soberano. Pagarán cara su osadía. No pueden burlarse de un rey de España. Isabel es mi prima. Y la guerra no es una razón válida para olvidar las reglas en uso entre las familias reinantes. Quizás la culpa es nuestra, majestad. No debimos haberla hecho regresar de Holanda en momentos tan críticos y sabiendo que tenía que atravesar un país enemigo. Sí, reconozco haber sido yo en mi impaciencia de enamorado quien apremió este viaje. Pero, como ha dicho su majestad, las familias reales deben estar por encima de los conflictos entre naciones. Eso he dicho. No olvidemos que Isabel es la hija del duque de Asturias, el tenaz defensor de la fortaleza de Vendelmont. ¿Y qué esperan? ¿Que yo ceda la fortaleza? No, no, eso no. Creo que intentan debilitar la moral del duque. Seguramente para él sería un duro golpe saber que su hija languidece en una tétrica prisión. Vuestra idea es aceptable, pero me inclino a pensar que detrás de todo esto está la mano del cardenal Richelieu. Majestad, es evidente que él habrá actuado con el consentimiento de su rey. Seguro, segurísimo. Ese rey de Francia es un desaprensivo. Me asombra que recurra a semejantes ardides. Majestad, la guerra es la guerra. Sí, pero aún así, su actitud... Entonces, ¿qué se puede hacer? Vamos, decid, aconsejadme. ¿Sois o no sois mis consejeros? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Quién ha sido? Es un mensaje, señor. Dádmelo. Dejadme ver. El zorro. Es increíble. Ese granuja osaba introducirse en palacio. Capitán, ¿qué esperáis? Arrestadlo. Sí, majestad, enseguida. ¡Guardias, a mí! ¡Pronto! Capitán, enviad a alguien por delante cuando salgáis así. ¿Qué? ¡Id al diablo! No desesperéis por la deliciosa Isabel. Irá a liberar. Irá a liberarla vuestro fiel y devoto súbdito, el zorro. Pero, majestad, ¿tenéis relaciones epistolares con ese rebelde? No, no es eso. Han tirado el mensaje por la ventana con una piedra. Ah, después de herir a tantos de nuestros hombres, ahora rompe vuestros cristales. Conde de Teruel, no estoy dispuesto a tolerar las bromas de vuestro hijo. Perdonadlo, señor. Ha venido a rendiros tributo de pleitesía antes de partir. Ah, ¿os marcháis? Es la primera buena noticia del día. Espero que llegaréis lejos. Sí, muy lejos, al Nuevo Mundo. Con intención de hacer algo grato a vuestra majestad. Vuestros intereses en América os preocupan más que la suerte de la guerra. Oh,
al contrario, conde de Sevilla. Pero con los valientes soldados que tenemos en la corte, la victoria no se nos puede escapar. Majestad, no lo hemos visto. Seguiremos buscando. No perdáis el tiempo. ¿Qué queréis decir? Que si ha prometido rescatar a doña Isabel, ahora ya debe de estar en camino. ¿Y tomáis en serio las fanfarronadas de ese bellaco? Bien. Si el zorro fuese capaz de tanto, yo conmutaría la pena de muerte que pesa sobre su cabeza. Sus culpas son demasiado graves, señor. A su aire ha colaborado con vos, majestad. Su intento no es otro que el de hacer justicia. El zorro no ha hecho obra de justicia, sino de subversión. Oh, perdonadme, es cierto, me he expresado mal. Sin embargo, no creo que el zorro emprenda esta gestión para obtener el perdón de vuestra majestad. ¿Por qué no lo creéis? No lo creo porque soy un romántico y me gusta considerar las cosas desde el punto de vista del sentimiento. No comprendo a dónde queréis ir a parar. Imaginad que el conde de Sevilla tenga un rival en el zorro. ¿Estáis loco? ¿Por qué? ¿Solo vos tenéis corazón? ¿El zorro enamorado de mi prima Isabel? Imposible. ¿Por qué, majestad? El amor mueve el mundo. Y el móvil de una locura como esta no puede ser sino el amor. Me pregunto por qué vos no os habéis puesto en camino hacia Francia. Estaba a punto de pedir licencia a vuestra majestad antes de que... llegara ese ridículo mensaje. Por favor, conde. Os ruego que dejéis las fanfarronadas para el zorro. Bien dicho, majestad. Basta con que vaya uno, ¿no? Dadme licencia, majestad, y os juro que no volveré vivo. Eso es precisamente lo que me preocupa, ¿comprendéis? Isabel está prisionera en una fortaleza, en el corazón de un país enemigo, estrechamente vigilada. ¿Cómo podéis creer que un hombre solo, por mucho valor que tenga... No estaré solo. Unos caballeros, amigos míos, no dudarán en arriesgar su vida con tal de acompañarse. Siendo así... Noble comitiva. Lástima no formar parte de ella. Nadie os lo prohíbe. Me lo prohíbe mi buen sentido, conde. Sé que no estoy forjado para empresas heroicas. Además, majestad, mi barco zarpa dentro de una semana. Que tengáis un buen viaje. Majestad. Y en cuanto a vuestra solicitud, conde de Sevilla, os autorizo. Si os sale bien, os casaréis con Isabel. Que Dios os proteja. Frontera, conde, detrás de aquella hilera de chopos. Señor, ¿por qué no esperamos a que anochezca? Es que... No, pasaremos ahora. Debemos llegar cuanto antes a la fonda del León de Oro. ¡Los! La espalda con el pecho. Levantaos, dentro de poco os sumiréis en un largo sueño. Os arrepentiréis de vuestra arrogancia, porro. Bravo, me habéis reconocido. Lástima que no tendréis ocasión de contarlo. Vuestra técnica no es mala, pero no tenéis inventiva. Os falta imaginación. La suficiente para mataros. Ahora pecáis de ingenuo. Lo veremos. ¡Muere, granuja! De lo que carecéis es de lealtad. ¿Habláis de lealtad, vos? ¿Vos que os cubrís la cara con una máscara? Es una de mis debilidades, conde de Sevilla. Aunque dejo siempre la firma. ¡Cuidado! ¡Hela aquí! Esa Z que os he marcado en la frente es la señal que distingue a los traidores. Nadie me ha llamado nunca traidor. Es un título que os pertenece por derecho, conde. Y puedo demostrároslo enseguida. ¡Tú! ¡Deja de temblar y acércate!
¿Me lo decís a mí? Sí. Ven aquí. Rápido, busca en el jubón de ese bellaco. Sancho, ay de ti si te atreves. No os mováis. Haz lo que te he dicho. La suerte os acompaña ahora. Pero esta es la última fanfarronada que hacéis. ¿Vos creéis? Tú, espabila. Yo no soy vuestro criado. Puedo obedeceros solo si me amenazáis de muerte. ¿Eh? Está bien, regístralo si no quieres que te mate. Perdonad, patrón, pero me amenaza de muerte. Nadie te salvará de la horca cuando vuelvas a España. Si prefieres morir aquí en Francia, no tienes más que desobedecerme. Maldito. Esperad, no he terminado. Dame eso. Esta es la prueba de vuestra traición. El plano de la fortaleza sitiada por los franceses para facilitar la tarea de nuestros enemigos. Este era el precio de liberar a Isabel. Hombres valientes habrían muerto gracias a vuestra traición. Pero a vos, ¿qué os importaba? Habríais ganado la mano de Isabel y su rica dote, la provincia de Asturias. Toma, quémalo. Sí, señor. ¿Destruís la prueba de...? De vuestra traición, conde. No necesito pruebas contra vos. No esperaré volver a España para hacer justicia. La haré aquí y ahora. Tomad la espada y rescatad con la muerte una vida de vergüenza. Patrón, huye. Fue buena idea montar la trampa para hacer caer a los primeros jinetes, pero ¿no pensasteis que también podía caer yo? Imposible. Tú siempre vas el último. Sí. El conde de Sevilla ha escapado. ¿Por qué no le habéis perseguido? Volveremos a encontrarnos. Bravo, Sancho. Has sido un comediante perfecto. Si he comprendido bien, la comedia continuará, ¿eh? Sí, amigo mío. ¿Sabes dónde están esperando esos canallas? A 2 leguas de aquí, en la fonda del León de Oro. Dicen que hay buen vino. Llamemos a nuestros caballos. Sí, señor. Decadencia, en franca decadencia. Yo ya no reconozco a mis patronos. Llevamos un par de horas aquí y aún no han armado bronca con los guardias del cardenal. Razón de Estado. ¿Eh? Estamos en misión secreta. Vamos. Cuidado, mi sombrero. Mi amo Portos no tiene secretos para mí. ¿Pero qué haces? Mesonero, trae vino. ¿Quieres matarnos de sed? ¿Pero qué clase de taberna es esta? ¿Se bebe o no? ¡Voy, señores! Si el español nos encuentra borracho, será culpa suya. Me pregunto qué diablos vendrá a hacer en Francia. Pienso que si el cardenal se ha tragado el anzuelo de recurrir a nosotros, quiere decir que se trata de una misión de importancia capital. Esperémoslo. De lo contrario, no veo razón para reclamar nuestra presencia. Veréis cómo será lo que yo digo. Un plenipotenciario que viene a negociar la paz. Pues ¿a qué viene tanto misterio? Está claro que los españoles tardarán más o menos, pero se rendirán. He encontrado un tesoro en la bodega. Borgoña del 1500. Tiene más de 100 años. ¿Y este vino cuántos años tiene? No sé, unos 70, pero es extraordinario. ¿Ha dicho 70? Este tesoro líquido, este oro embotellado, delicia del paladar y alegría del corazón, lo ofrezco como homenaje al valiente capitán que tiene a sus órdenes las mejores espadas de Francia. No os enfurezcáis, tranquilo. Calma, calma, señores, estamos entre caballeros. Un poco de respeto para el local. Basta de bromas, caballeros. Esta botella era para mí. No, estáis equivocado. Vuestra guardia la ha ofrecido a las mejores espadas de Francia y somos nosotros. Portos, Aramis, Athos, D'Artagnan. Caballeros, somos superiores en número, pero no queremos pelear. Por última vez os lo pido. Devolvednos nuestra botella. Podríamos llegar a un acuerdo. ¿Ah? Considerando que nosotros estamos cumpliendo una difícil misión para vuestro patrón. No habléis en ese tono de nuestro cardenal. Si supierais cómo él habla de vosotros, no le merecéis excesiva confianza. Por favor, no ofendáis a nuestro amigo con detalles enojosos. Nosotros nos beberemos la botella a la salud del cardenal Richelieu. ¿Os parece bien? Bien, sí, muy bien. Descorchemos ya la botella. No haréis tal cosa, devolvéndosla, no os pertenece. Oh, no, es inaudito. ¿Queréis impedirnos rendir homenaje a vuestro cardenal? Es una puñalada en la espalda de su eminencia. Nadie ama al cardenal más que nosotros. Y precisamente por ello queremos ser nosotros quienes bebamos a su salud.
De manera que si no nos devolvéis nuestra botella, me veré obligado a tomarla por la fuerza. No te vayas, tenemos un bonito espectáculo. Eso temo. Mosqueteros, uno para todos. Todos para uno. Tomadla. ¿Qué pretende, derribar la pared? Si lo que nos disculpa son los hombres que visten de negro, la situación se pone fea. Porque esos cuatro diablos acabarán con ellos. Creo que son precisamente esos diablos. Madre mía, parecen 100. Cualesquiera que sean los nuestros, debemos encontrar la manera de hacernos amigos. ¿Qué vais a hacer? ¡Es agua! ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde está esa botella? La había puesto encima de ese mueble, pero ya no está. ¡Imbécil! ¡Valía un tesoro! Un tesoro. ¿Por casualidad es este vuestro tesoro? Sí, pero ¿vos de dónde salís? De la puerta. No os hemos visto entrar. Estabais algo ocupado. Oh, nada. Simple ejercicio. Practicamos para mantenernos en forma. No sois muy modestos, señores. Que yo sepa, solo cuatro personas son capaces de hacer lo que vosotros habéis hecho. Una de ellas es el señor D'Artagnan. Para serviros. Oh, es un honor conoceros. Pero entonces los otros tres son... Athos, Porthos, Aramis. Señores, este es un día que nunca olvidaré. ¿Y vos, caballero, quién sois? Por casualidad, caballero, no seréis... El conde de Sevilla. Bien, conde, os esperábamos. Caballeros, eso me causa un gran placer. Ser escoltado por las primeras espadas de Francia es un gran honor para mí. Y esto os pertenece. Caballero, aun siendo español, los consideramos de los nuestros. Y si bien enemigos, beberemos juntos como buenos amigos el exquisito vino que contiene esta botella. Un momento, señores.
Compartir una botella entre tantos sedientos sería como verter una gota de agua en el desierto. De acuerdo, pero ¿puedes proponer algo mejor? El conde de Sevilla ha tenido la gentileza de entregarnos la botella, con lo cual ha demostrado su condición de caballero. Ahora nosotros deberíamos corresponderle como caballeros que somos. Has dicho bien, estoy de acuerdo. ¿Y vosotros? De acuerdo. Completamente. Entonces, permitidme, querido amigo conde de Sevilla, los mosqueteros os ofrecen una botella del mejor vino de Francia. Señores, estoy profundamente conmovido por un honor que no merezco. Pero os aseguro que guardaré este regalo como uno de los más preciados que he recibido en mi vida. Y que la beberé solo en una ocasión excepcional. Y por descontado, lo haré a vuestra salud. Bien dicho. Bravo. Muy bien. Bravo, sí. Os doy las gracias, amigos. Soy realmente simpático, señor conde. Lástima que sea español. Tengo la impresión de que no te entusiasma la visita del cardenal. Nosotros tenemos un refrán. Hay que estar siempre detrás de los cañones, delante de las mulas y lejos del cardenal. Pero para vos es diferente. Yo creo que esta visita os deparará una grata sorpresa. Dios lo quiere. Aquí estamos alejados del mundo. Hemos estado meses sin ver a nadie y hoy llegan todos juntos. Los mosqueteros, ese compatriota vuestro y, por si fuera poco, el cardenal. ¿Has visto al caballero español? ¿Quién es? No lo sé. He mirado por el ojo de la cerradura, pero en ese momento estaba de espaldas. Pero habrás oído lo que decían. Anda, cuenta. No puedo. Si es por él, no tengas miedo. Yo no tengo oído. Vos no tenéis oído, pero ella sí. Es vuestro oído el que no puede oír lo que ha oído el mío. No habrán hablado de matarnos, ¿verdad? No. ¿Qué estáis pensando? Hablaban de mujeres. Ah, bueno, entonces... Nunca hubiese creído que se pudieran decir cosas tan espantosas. Porque no les habéis oído hablar del cardenal. Supongo sois el conde de Sevilla. ¿No queréis acomodaros, eminencia? Sentados hablaremos mejor. Nuestra correspondencia ha sido más que exhaustiva. ¿Tenéis el documento? Tened la amabilidad de acompañarme a la sala de armas. Id vos a tomarlo, os esperaré aquí. No está en la sala de armas. ¿Lo lleváis encima? Tampoco. ¿Pero qué broma es esta? ¿Me habéis hecho venir desde París para ser el blanco de vuestras burlas, conde? No os haría burlarme de vuestra eminencia. He cumplido lo pactado con lealtad. Abrevimos. ¿Dónde está el documento? Aquí dentro. Es un espía. No conozco medio más seguro para custodiar un plano de fortificaciones. Buena idea. Haciéndolo así en vuestro país, nadie podrá acusaros de traidor porque será imposible obtener pruebas. Eso no os atañe, señor D'Artagnan. Puedo dibujar ante vos el plano de la fortaleza. Por eso os había rogado que... Vamos. Un momento, eminencia. Ya que yo he respetado lo convenido lealmente, ¿os disgustaría mandar a decir a doña Isabel que se prepare? ¿No tendréis inconveniente en que nos marchemos enseguida? Al contrario. Estoy deseando concluir este asunto. Vamos. Avisad a la duquesa. Qué vergüenza. Hemos fraternizado con un espía. Sí, y hemos bebido con él como si fuera un amigo. Y pensar que hasta le obsequiamos con una botella de borgoña. Y fui yo quien lo propuso. Estoy seguro de que se le indigestará, ya lo veréis. Acomodaos, eminencia. Capitán, vuestra presencia será necesaria fuera. Su eminencia y yo desearíamos no ser molestados por ningún motivo. Está bien. Cerrad la puerta. Un momento, por favor. No hay nada mejor para inspirarse y despertar la memoria. No perdamos tiempo. Ved, eminencia, que este es el vino más generoso de Francia. ¿De verdad no queréis catarlo? Soy abstemio. No bebo. Es una lástima. Conde de Sevilla, me han dicho que no habéis traído caballeros de escolta. ¿Es verdad? En efecto, no he traído escolta. Es suficiente la que me habéis proporcionado, los famosos mosqueteros del rey. Mi escolta os protege aquí, en Francia. Pero cuando volváis a Madrid, ¿cómo podréis hacer creer que habéis liberado a doña Isabel vos solo? Estoy seguro de que en España me creerán. Ah, ¿sí? Tenéis una pobre opinión de la inteligencia de vuestros compatriotas. Pero, por lo que concierne a doña Isabel, ¿qué pensáis hacer?
No creo que haya dificultades. En cuanto vos lo autoricéis, la haré subir a la carroza con su dama de compañía y nos iremos los tres inmediatamente. Seremos cuatro con mi criado, si consigo despertarlo de su letargo, ¿se entiende? ¿Y vos creéis que alguien aceptará esta bonita excursión por el campo como un rapto? No engañaré a nadie, porque no será una excursión, sino un verdadero rapto. No os comprendo. Lo comprenderéis en cuanto os haya dicho que yo no soy el conde de Sevilla y que no os daré nunca el plano de la fortaleza. Tomadla por las armas, igual que haré yo para llevarme a Isabel, y sin cometer traición. Estáis loco, abajo la espada. Si gritáis, os mato. ¡Sancho! ¿El señor ha llamado? Átalo bien. Eminencia, perdonadme, pero es una orden. Es una orden. Los espías acostumbran a tener cara de espía, pero ese no, parecía un caballero. No hagáis tanta tragedia, D'Artagnan. ¿Qué importancia tiene que sea espía o que no? Además, los espías también sirven para algo. Este nos ayudará a ganar la guerra antes de lo que habíamos previsto. Servirse de un espía es tanto como confesar que las espadas de los franceses ya no sirven para nada. ¿Os parece bien todo esto? No, de acuerdo. Pero si esta gestión del cardenal nos permite ahorrar centenares de vidas, hay que aceptar que es buena. Si de salvar vidas se trata, he de admitir que tenéis razón. Pero por todos los diablos, un espía es siempre un sucio espía. Sí, y deberíamos aprovechar la ocasión de tenerlo aquí para acabar con él de una estocada. Señores, señores, calma, calma, por favor. A Francia le es muy útil el plano de aquella fortaleza inexpugnable. Eso sí. Y él lo tiene aquí. Sí, pero cuando lo haya entregado al cardenal, la vida de ese deleznable espía ya no será tan preciosa. ¿No pensaréis provocarle? Quizás ocurren cosas tan raras que nunca se sabe. Capitán, su eminencia el cardenal os ruega que vayáis a avisar a doña Isabel y a su dama de compañía. Partimos. Allá voy. Y calmaos, os lo ruego. Bien, amigos. ¿Nos vamos? No os alejéis de nosotros. Sancho, podéis cargar. ¿Pensaríais que iba a venir el propio conde de Sevilla a liberaros? Pero vos... Yo soy vuestro devoto servidor, el conde de Sevilla. Subid, os lo ruego. Os lo agradezco, conde de Sevilla. ¡Mi caballo! Caballero, aquella famosa botella de Borgoña... Ah, sí, os lo agradezco una vez más. Fuisteis verdaderamente corteses. Nos equivocamos. Ahora queremos que nos la devolváis. ¿De verdad? He aquí una petición que no esperaba. ¿Os atrevéis a insinuar que estamos haciendo algo no conforme con las reglas de caballería? Dios me libre. Jamás vi gente tan amable como vosotros. Basta de cháchara. Devolvednos la botella. ¿La queréis? Está en mi habitación. Podéis recogerla cuando queráis. Así que la habéis olvidado en vuestra habitación, ¿eh? Decidnos si esto no equivale a despreciar nuestro regalo. No solamente el regalo, sino también a nosotros. Siento que se me revuelven las tripas. Nunca nadie ha quedado tanto tiempo con vida después de habernos ofendido tan gravemente. No he querido ofenderos. Y ahora os ruego me disculpéis. Me espera un largo viaje. Sí, un largo viaje, del cual nadie ha vuelto jamás. Señores, os ruego que os controléis. El conde de Sevilla está bajo la protección de... El cardenal Richelieu no puede permitirse intervenir en nuestros asuntos privados, capitán. Queridos amigos, perdonadme, pero estamos discutiendo inútilmente.
La verdad es que ese vino ya no existe. Lo he bebido con el cardenal y os aseguro que estaba exquisito. Y ahora que el incidente está cerrado, quisiera saludaros, daros las gracias y partir. ¿Bellaco? Queríais enviarnos a vuestro aposento a recoger una botella vacía. Es un insulto que hay que lavar con sangre. Señores, envainad las espadas. Obedeced. Es una orden. Por Júpiter, es esta. La habéis arrojado por la ventana. Pero si estoy aquí... No importa, nos habéis ofendido igualmente. Queríais humillarnos. No, señores, os aseguro que os equivocáis. Seguís ofendiéndonos. ¡En guardia! Caballeros, abajo las armas, os lo ruego. Señores. Caballeros, es solo una cuestión de pundonor. Vamos, daos la mano. Nada temáis, bella duquesa. Os escoltaremos hasta la frontera. Caballero, os he dicho en guardia. Dios es testigo de que he hecho todo lo posible para evitarlo. Me he dado cuenta, pero ahora batíos. Dios mío, roguemos por él. D'Artagnan es invencible. Impertinentes. Oiréis a su eminencia. Es increíble. Y te aseguro que en la corte era el hazme reír. Me sabe mal reconocerlo, pero ese espía sabe tener la espada en la mano. Sí, y a decir verdad me sorprende, porque normalmente los espías son cobardes. ¡A las armas! ¡A las armas! ¡Cogedlo! ¡Detenedlo! ¡Se ha burlado de nosotros! ¡No es un espía! ¡Ayudadme a desatar al cardenal! ¿Ha atado al cardenal? ¡No es un espía! ¡Soldados! ¡Guardias! ¡Cogedlo! ¡Alto! ¡Mosqueteros a mí! ¡Aramis! ¡Ese canalla ha ofendido al cardenal! ¡Alto! ¡Dejándonos a nosotros el honor de traspasarlo! ¡Quietos! ¡Dejádselo a ellos! ¡No conseguirá escapar! ¿Aún tenéis intención de acabar conmigo? No lo pensamos siquiera, amigo. Ya que no sois el traidor que creíamos. ¿Y porque soy amigo, me atacáis cuatro a la vez? Sí, porque sois tan ingenuo de no ver que podéis escapar por aquella escalera. Muchas gracias, amigos. ¿Qué hacéis ahí parados? ¡Detenedle! Se encargan los mosqueteros. Nunca hubiese creído que tuvieran tanto empeño. Mejor que no hubierais creído nada. ¡Pronto, cogedle! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Seguidme! ¿Qué haces? ¡Quieto! ¿A dónde vas? ¿Con él? ¿Con él? Eminencia. Vete, vete. Cretino, ven aquí. Por ahí. Podéis saltar, no hay mucha altura. Cuidado. Están llegando, escapad, pronto. Adiós, amigos. Al final de la guerra nos encontraremos delante de una buena botella. Volveremos a vernos antes. Tengo el deber de avisaros que volveré para rescatar a doña Isabel. Eso concierne solo a la guardia del castillo, a vos y al cardenal. Hasta la vista. Hasta la vista. Hemos fallado. ¿Cómo es posible? Ha escapado. ¡Iros al diablo! ¡Seguidme, vamos! Y ahora vamos a ver al cardenal. Ha saltado del castillo, corre hacia el río. ¡Perseguidle! ¡A los caballos! Thank you.
¡Pronto a los caballos! ¿A dónde vas? ¿A los caballos? Ah, ven aquí, estúpido. Temo que después de esto nos encerrarán de nuevo. No importa. Estaría prisionera toda la vida con tal de saber que está salvo. ¡Seguidme! Ah, monseñor, nuestra mano ya no es tan firme como antes. Me he dado cuenta. Estamos profundamente apenados, eminencia. No lo dudo. Supongo que esperáis poder desquitaros. Oh, sí, monseñor. Sí. Y yo no quiero quitaros la oportunidad. Y como estoy seguro de que ese impostor volverá a intentar liberarla, dejo a vosotros cuatro la custodia de doña Isabel. Pero nosotros no somos carceleros. Somos soldados. Nuestro sitio está en el asedio de Vandremont. No servimos para ser la guardia de una dama. ¿Y si la dejáis escapar? Iré a visitaros a la Bastilla. Señores, ¿quién es vuestro comandante? El lugarteniente Barjavel, señor. A vuestras órdenes, capitán. Mucho gusto en conoceros, amigo mío. Os traigo una orden de su eminencia, el cardenal Richelieu. ¿Cómo viajáis sin escolta, señor? Estoy aquí para conseguir una. Os lo ruego, leed. Misión secreta en el castillo de Saint-Denis. Caramba, pero entonces es verdad lo que se dice. ¿Qué se dice? Pues que en el castillo hay un prisionero tan importante que monseñor ha ordenado a los mosqueteros que lo vigilen. Eso es. Y mi misión es la de vigilar a los mosqueteros. Razona, amigo. El castillo está vigilado por una guarnición en pie de guerra. Y yo digo que mi patrón puede burlar un ejército entero. Pero no a nuestros patronos. Con todos mis respetos para los mosqueteros, yo estoy decidido a apostar. Y yo con todo mi respeto para el caballero español, acepto la apuesta. Y yo también. Y yo. Apuesto 100 doblones a que mi amo libera a doña Isabel. Y yo 200 a que los mosqueteros lo capturan aquí. Gane quien gane, propongo un brindis por todos. A la salud del conde. Y de doña Isabel. ¿Ah? Y de los mosqueteros. Y de todos nosotros. Mira, a ver alguien qué pasa, llega. Alguien importante. ¡Ay! ¡Ya! ¡No! Oye, hijo. Escarabajos. ¿Sí? ¿Los puedo ver? Sí. Perdona. Capitán. Bienvenido al castillo de Saint-Denis. Gracias, vengo para una inspección. A vuestras órdenes. ¿Doblamos la apuesta, amigo? De acuerdo. ¿Tú eres listo? ¿Y tú baja de aquí cuanto antes? Sí. Vosotros largaos de aquí. Va a haber una inspección. Bueno, ya nos largamos. Y llevaos las botellas. Habéis confundido la prisión con una taberna. Nosotros visitamos la prisión. Sí, es un precepto cristiano. Un precepto cristiano. Hasta luego, amigo. No sé por qué nos echan. Nos vamos, pero no puedes echarnos. Tú, ¿a dónde vas? Tú eres el preso. Ya no me acordaba. Anda, adentro. Os felicito, capitán. Se ve enseguida que vuestra guarnición es eficiente. Gracias, señor. Espero que lo comuniquéis a su eminencia. Contad con ello, amigo mío. Espero que después de mi visita obtendréis un ascenso. Os lo agradezco, señor. ¿Queréis subir a inspeccionar las torres? No, ahora no. Antes quisiera interrogar al prisionero. Monseñor me ha dicho que habéis capturado al criado de ese condenado español. Sí, señor. Dupont, acompaña al capitán a las celdas. Seguidme, señor. ¿Teniente? Sí, señor. No. Tú, ven conmigo. Thank you.
Desde este momento eres responsable del prisionero. Dale las llaves y déjanos. Puedes irte tú también. ¿Necesitáis algo más, señor? Sí, cierra la puerta. Dame la botella. Señor, ¿veis a través de las puertas? No, amigo, huelo el bordó a 10 kilómetros. Y tú quítate el sombrero. ¡Oh! ¡Buen golpe, señor! Sancho, he escogido uno de tu talla. Pero los mosqueteros me reconocerán. Vamos, ponte esto. Sí. Perfecto. Espabila. Sí, señor. ¿Pero creéis que Richelieu ha enviado a esos guardias para relevaros? No supondría ninguna ventaja. Como esbirros, los hombres del cardenal son mejores que nosotros. Si vuestro amigo vuelve a intentar sacaros de aquí, es que está loco de remate. Quizá, pero todos los enamorados están un poco locos. ¿Y por esta razón vos pensáis que el conde...? Sí, Manuela. Juró amarme un día. ¿Nunca me lo habíais dicho? Ninguna doncella en España se sentiría orgullosa de un galanteador como él. Perdonad, pero ¿a las mujeres españolas no les gustan los valientes? Oh, sí. Muchísimo. Pero el hijo del conde de Teruel no goza fama de valiente. ¿Qué decís? Cuando le vi empuñando la espada, no podía creer lo que veía. Puedo aseguraros que pocos manejan la espada tan bien como él. Bueno, eso quiere decir que por amor a vos ha tomado lecciones de esgrima. Imposible. No se aprende a tirar de un día para otro como un maestro. Pues puedo aseguraros que en la corte de Madrid está considerado como un pollito frívolo y blando. Me parece que ese caballero se ha burlado de todos vosotros por alguna razón misteriosa. Os adoro, Manuela. No, ahora no. No puede haber otra explicación. Y no habría de maravillaros, ya que es listo como un zorro. ¿Habéis dicho como un zorro? Sí, señorita. Es verdaderamente un zorro. No es posible. ¿Has oído lo que yo, Manuela? El zorro. Oh, sí. Ahora lo veo claro. Él es el zorro. ¿Permitís? Adelante. Señoritas, caballeros, mi capitán os presenta sus respetos y os ruega os preparéis para partir. ¿Partir? ¿Hacia dónde? A París. Los señores mosqueteros tienen orden de escoltaros. ¿Orden de quién? De su eminencia, el cardenal. Mi capitán os lo mostrará cuando os dignéis bajar. Bien, nos haremos esperar. Decid a vuestro capitán que estaremos listas enseguida. Pero, ¿y si el conde viene a liberaros? ¿Podríais dejarla aquí a ella? Siento mucho no poder complaceros, señor, pero debo partir. Perdonad. Estamos organizados. Cualquiera que osara acercarse sería inmediatamente descubierto por mis vigías. Sois un estratega nato, amigo mío. Pero ¿dónde están los mosqueteros? Aún no los he visto. Donde esté doña Isabel, allí están ellos. No la dejan un solo instante. ¿Y vos lo permitís? Claro que sí. Con esos cuatro constantemente a su lado, es seguro que no podrá escapar. Eso sí, esa treta no favorece sus planes. ¿Qué planes? Explicaos. No sería la primera vez que una bella prisionera seduce a sus carceleros. Por los cuernos de Belcebú. No había pensado en ello. Debéis pensarlo, capitán. Lo haré. Ahora acabemos la inspección. Capitán, ¿qué pasa allá? Tú. ¿Quién se prepara para partir? Las prisioneras, señor. ¿Las prisioneras? Sí, señor, con los mosqueteros. ¿Podéis explicar eso, capitán? ¿Quién ha dado la orden? Vos, señor. ¿Yo? Eso me han dicho. ¿Qué os dije? Quieren burlarse de nosotros y en nuestras propias narices, capitán. ¡Alto ahí! Si pensáis llevaros a las prisioneras, antes debéis mostrarme una orden escrita. Sois vos quien debéis enseñárnosla a nosotros. ¿Yo? ¿Podéis explicarme qué significa esta comedia? Debéis saberlo mejor que nosotros, puesto que ejecutamos vuestras órdenes. ¿Qué órdenes, si yo no las he dado?
No vos personalmente, señor. Lo ha hecho uno de vuestros hombres. Sí, sí, uno con barba y con el ojo derecho tapado. No hay ningún tuerto entre los hombres de mi guardia. Y no os ha dado ninguna orden. ¿Nos estáis llamando mentirosos, señor? Sí, y os acuso también de haber colaborado en la huida de doña Isabel. ¡Os habéis vuelto loco! Capitán, arrestadlos. Señores, tengo la obligación de pediros las espadas. ¡Venid a buscarlas! ¡Venid! ¡Soldados, a las armas! ¡Seguidme! ¡Vamos, acabad con ellos! ¡Dadles una buena lección a esos cuatro granujas! ¿Y vos qué hacéis parado? ¡Luchad! ¡Adelante! ¡Abre! Debéis volver, querido amigo. Si bien, creedme que me disgusta obligaros a hacerlo. A mí no me disgusta, señores. Todo lo contrario. Tengo que cobrar mucho dinero de vuestros criados. He ganado una apuesta. Doña Isabel me ha encargado que os saludara y que os diera las gracias por todo. Ese zorro se ha burlado de nosotros en nuestras propias narices. Ha cumplido lo que prometió. Se habrá ocultado en el bosque. El cardenal nos enviará a la Bastilla. ¿Tú crees? Si queréis continuar la persecución sin mí, podéis hacerlo.
Al final se ha cumplido vuestro deseo, señor. No temáis por mí, puedo seguir sola. Puedo acompañaros. No olvidéis que ofrecen recompensa por vuestra cabeza. La recompensa es por la cabeza del zorro. Alguien en la corte puede haber dicho algo sobre vuestra identidad. Tenéis razón, iros. He esperado tanto este momento. Cuando estaba encerrada en el castillo, temía que jamás podría volver a España. No penséis más en ello. Ahora vuestra aventura ha terminado. Sí, ha terminado. ¿No estáis contenta? Veréis, a veces ante los peligros y en las circunstancias menos agradables. Perdonad. Vuestra carroza está lista, señora. Gracias, irá enseguida. Continuad con lo que decíais. No importa. Adiós, Isabel. Y no olvidéis lo que tenéis que contar en la corte. ¿Cuándo os volveré a ver? Cuando el joven conde de Teruel vuelva de las Américas. Quisiera traicionar vuestro secreto. Que todo el mundo supiera quién sois realmente y conociera vuestro valor. No puede ser, Isabel. Demasiados canallas gozan del favor del rey. ¿Y continuaréis haciendo creer que sois un cobarde? ¿Un tonto? Un fatuo que no puede despertar ningún interés en vos. ¿Qué estáis diciendo? Vos lo dijisteis una vez, ¿recordáis? Perdonadme. ¿Cómo podía imaginar? ¿Seríais más indulgente con el zorro? Sería feliz. Isabel. Lo que nos habéis contado, querida prima, es sencillamente extraordinario. Pero lo realmente sorprendente es que el zorro haya cumplido su promesa. Vos sois la única que lo ha visto sin antifaz. Supongo que sabríais reconocerlo. Oh, claro. Nunca olvidaré su cara. Prueba a describirlo. Es rubio, señor. Y tiene los ojos azules. No, puede que no. Son grises. En fin, un hombre guapo. Y además muy, muy gentil. Será un canalla, pero tiene sangre española. Quizá le perdone la pena de muerte. Oh, majestad, deberíais premiarlo. Oh, pides demasiado. No puedo olvidar todas sus barrabasadas. Lo cierto es que le gastó una broma pesada a Richelieu. Y eso me divierte muchísimo. Al fin ese miserable ha dado un paso en falso. Pronto tendremos el placer de verle sin máscara. ¿Vos creéis? Isabel se ha enamorado de su salvador. Cuando ella le elija por marido, sabremos quién es el zorro. Sí, pero el rey lo perdonará porque salvó a doña Isabel. Eso lo veremos. Un acusador hábil puede transformar un mérito en una culpa. Puedo creer lo que ven mis ojos. La hija del duque de Asturias, prima hermana del rey, comprometiéndose con el hombre más necio y más blandengue de España. Decid de Europa. En todo el continente no existe otro menos hombre que él. Y lo cierto es que doña Isabel podía aspirar a un matrimonio regio, pero ¿quién entiende a las mujeres? Parece hasta afeminado. Es cierto. No tiene aspecto de ser muy hombre. Si tú lo dices. Ah, el conde de Sevilla. Ese sí que hubiera sido un digno esposo de doña Isabel. Un gran patrimonio y una de las primeras espadas de España.
Isabel, amor mío. Anunciad que la fortaleza de Vendrémont ha caído. La guerra está perdida. Señores, Su Majestad nuestro rey siente empañar esta espléndida fiesta. Pero en este momento acaba de llegar una desagradable noticia. La fortaleza de Vendrémont ha caído en manos de los franceses. La guerra está perdida. Isabel, no os apenéis por vuestro padre. La fortuna ayuda siempre a los valientes. Ha llegado el momento. Sé lo que debo hacer. Capitán. Señor, escoged una docena de hombres e id con Ramón. Él os explicará de qué se trata. Bien, señor. Majestad, estoy convencido de que la fortaleza ha caído por una traición. No puedo creerlo. Conozco uno por uno a todos los defensores, empezando por su comandante. Puedo aseguraros que... Cerrad la puerta. Decid. Pienso, señor, que si una guarnición de héroes como aquella ha sucumbido, alguien debe haberla traicionado desde el exterior. Cierto, cierto. Pero ¿quién pudo cometer esa infamia? Un ser despreciable que obtuvo un beneficio. Un gran beneficio. Venid. No debía haber oído. Los franceses se vengarán en mi padre. Los franceses son gente de honor. Ahora que la guerra ha terminado, nadie os hará hacerle daño. Tened fe en la providencia, querida hija. Su Majestad os ruega vayáis a verle enseguida. Quiere hablar con vos. Está bien. Padre. Os espero. No estoy cansada. Y cuidado, capitán, porque no es un hombre, es un demonio. Si lo dejas escapar, tú serás ahorcado en su lugar. Sí, majestad. Majestad. Bien. Ha llegado el momento de saldar todas las cuentas. Zorro. ¿Zorro? ¿Habláis del caballero que dejó su firma en la frente del conde de Sevilla? Precisamente, hablo de vos. ¿De mí? Oh, majestad, escuchadme, pero es como si me llamarais Mahoma o Tamerlán. Permitid, señor. ¿Podéis explicarnos cómo habéis conseguido que doña Isabel se comprometiera con vos? Evidentemente porque le gustó. No, yo os diré cómo lo habéis hecho. Vos la habéis liberado de la cárcel de Saint-Denis y... Muy bien sabéis que no sé tener la espada en la mano. No lo habéis hecho con la espada. Vos habéis liberado a doña Isabel con el engaño. Los franceses os han ayudado a montar ese afortunado rapto y vos, a cambio, les habéis cedido los planos de la fortaleza. Majestad, perdonadme, pero no deberíais prestar oído a un calumniador preso de los celos. Os he descubierto, zorro. ¿Negáis que estabais en Francia cuando doña Isabel consiguió escapar? Claro que lo niego. Estaba en las Américas. ¿Ya habéis tenido buen viaje? Óptimo, gracias. Tanto a la ida como a la vuelta. A la ida es posible, pero a la vuelta no lo creo. Quizá no sabéis que el Santa Cruz, el velero en el cual habríais debido viajar, ha naufragado delante de las costas africanas. Bien. ¿No tenéis nada que decir ahora? Todo esto no prueba las acusaciones del conde de Sevilla, señor. Majestad. Hemos registrado los aposentos del conde de Teruel y he aquí lo que hemos encontrado en su escritorio. El sello del cardenal Richelieu. El cardenal promete canjear a doña Isabel por los planos de la fortaleza. He aquí la prueba de vuestra traición.
Será una prueba si podéis demostrar que iba dirigida a mí. Las pruebas son evidentes. La carta estaba en vuestra casa. Para mí la acusación está probada. Seréis ajusticiado dentro de 2 días. Intentad descansar ahora. Luego podéis ir a ver al rey y pedirle perdón. No conseguiré nunca convencerle. Lo sé. Esperemos que sí. Puede retirarte, Pedro, y gracias. No tengáis miedo. Somos nosotros. Vosotros, caballeros. ¿Qué estáis haciendo aquí? Tenemos una ingrata misión que cumplir. Debemos raptaros y llevaros a Francia. Oh, no. Os lo suplico. En estos momentos necesito estar aquí. Solo con mis plegarias podré convencer al rey y salvarlo de la muerte. ¿Por qué? No os comprendo. ¿Acaso el rey tiene intención de suicidarse? Oh, no. Pues ¿a quién queréis salvar? Al hombre que amo. Señores, os ruego que tengáis compasión de él, aunque comprendo que le odiéis por aquella burla que os hizo en Saint-Denis. Entonces, ¿os referís al zorro? Sí, será ajusticiado dentro de 2 días. Por alta traición. Es increíble. No puede haber otro caballero más leal en vuestro país. Ha sido acusado de haber hecho perder la guerra a España. Qué tontería. Nuestros soldados han vencido a España. ¿Qué habéis dicho? ¿España ha sido vencida? Sí. La fortaleza de Vandremont ha caído. Entonces la guerra ha terminado. Señora, os ruego aceptéis nuestras excusas. Puesto que la guerra ha terminado, ya no tenemos la obligación y mucho menos el derecho de raptaros. De modo que hemos realizado este largo viaje para nada. ¿Para nada, dices? Amigos míos, arrancar de las manos del verdugo a nuestro querido amigo es una empresa mucho más grata. También más divertida. ¿Qué hacemos? Creo que está muy claro. Ayudar al zorro es demostrarle que somos capaces de igualar sus hazañas. Señores, cuánto os lo agradezco. No lo hagáis. A nuestra manera es solo una venganza. Una venganza digna de 4 auténticos caballeros. El confesor. No tengo pecados que confesar. Busco solamente la paz. La paz del alma, hijo mío, equivale a la salvación del cuerpo. Rezad, hijo mío. Ningún milagro es imposible para quien tiene fe y esperanza. Aramis, sois la última persona a quien esperaba ver antes de morir. No habléis de morir antes de ser ahorcado, amigo. Por favor, ajusticiado. Soy un noble. Lo sé, pero no moriréis de ninguna manera. Mis amigos y yo hemos decidido liberaros. Gracias, sois unos nobles enemigos. ¿Pero no os parece que será algo difícil? Deberíais tomar un poco de vino. El agua os deprime. Ah, escuchad. Mañana, cuando os lleven al patíbulo, yo estaré allí para prestaros mi ayuda más o menos espiritual. Dudo que vuestra intervención me abra las puertas del paraíso después. No iréis al paraíso por ahora. En el patíbulo, el lugar del verdugo lo ocupará Porthos. Y D'Artagnan y Athos estarán a su lado como sus ayudantes. Llevarán la cabeza cubierta con la clásica capucha. Sí, pero ¿qué pasará cuando el verdugo no cumpla con su deber? Se creará una gran confusión. ¿Y cómo conseguirán vuestros amigos ocupar el lugar del verdugo y de sus lacayos? Tranquilizaos, ya se están ocupando de ellos. Bebed, amigos. No hay cosa mejor que un vaso de buen vino para entonarse antes de una ejecución. La de mañana es importante. Ajusticiamos a un noble. Pero, decidme, ¿también en París el pueblo es tan difícil de complacer? Oh, sí, mucho. Tanto que todas las ejecuciones nos las confían a nosotros, a la familia Chalot. Tenemos gran reputación. Entonces, a la salud de la familia Chalot. A la salud. En pie. Estoy en pie. Pero a pesar de nuestra experiencia, siempre estamos ansiosos de aprender las técnicas más avanzadas del extranjero. Y es precisamente por ello que estamos haciendo una gira de estudios por Europa. ¡Hacéis bien! Hay que ir mejorando el nivel técnico de la profesión. ¡Por los verdugos! ¡Por los verdugos!
José, Pablo, arriba, vamos. ¿Qué hora levantaos? Es? Hemos abandonado al zorro. José, Pablo, despertad. Despertad por las entrañas del diablo. ¿Pero qué es lo que hacéis? Tú no matarás a nuestro amigo. Toma, yo no, pero a estas horas estará Maese Pedro en el patíbulo. ¿Quién es Maese Pedro? Mi sustituto. Ahora lo ejecutará él. ¡Vamos, soldado! Andemos a este. ¿Qué hacéis? Debéis atarlo a él, no a mí. La comitiva se está acercando. Dentro de poco estará aquí. Escucha. El señor Aramis. Magnífico. Y el verdugo que lleva el hacha es el señor Porthos. Cuando levante el hacha será la señal. Entonces entraremos todos en acción. ¿También nosotros? También sí, nosotros. También nosotros. ¿Quieto? ¿A pie? Cállate. Sí. ¿A pie? A caballo. A caballo. A caballo. A caballo. A caballo. Espabilaos. Juro que en mi vida no volveré a beber una gota de vino. Eso no servirá para salvar la vida del zorro. Ahora ya no podemos hacer otra cosa que rezar por su alma. Hay caballos para todos en el establo. Vamos allá. Intentaremos una carga a la desesperada. Habrá por lo menos 300 hombres allá en la plaza. Esperad. En el patio he visto un carro cargado de leña. ¿Y qué quieres hacer con un carro cargado de leña? Pronto, venid conmigo. Decía yo. A
Ahora que tu padre ha vuelto, querida prima, no quiero ver esa cara tan triste. Sabéis bien, majestad, que mis penas aún no han terminado. Vuestra hija es una ingrata, querido tío. Le he destinado un esposo del que debería sentirse orgullosa, el conde de Sevilla, el hombre que ha desenmascarado al verdadero traidor. Ya os he dicho que no hubo ninguna traición, señor. Nos rendimos por falta de abastecimientos y municiones. Esa es vuestra opinión. Sin embargo, la carta de Richelieu hablaba bien claro. Y también el comportamiento del zorro, si me permitís. ¿Por qué, si en verdad es inocente, no viene a disculparse? ¡El conde de Teruel! Conde de Teruel, vuestra presencia en la corte no me resulta agradable. Perdonadme, señor. Estoy aquí para suplicaros os dignéis recibir a 4 caballeros franceses llegados expresamente de París para demostrar la inocencia de mi hijo. Si queréis que les reciba, que pidan audiencia. Calma, calma. Este asunto me inspira tanta curiosidad que estoy dispuesto a recibirlos. Que entren, que entren. Gracias, majestad. Disponeos a oír una sarta de mentiras. Permitidme presentaros a estos 4 caballeros franceses. Los señores... Athos. Porthos. Aramis. D'Artagnan. Mosqueteros de su majestad, el rey de Francia. Sois unos magníficos soldados. Señores, si queréis pasar al servicio del rey de España, os nombraré capitanes a los 4. Majestad, os prestaremos un servicio ahora mismo. Tened la bondad de leer esta carta. Santo cielo, ¿quién os la dio? ¿Su eminencia? No exactamente, majestad. Estaba en el escritorio de su eminencia, el cardenal Richelieu, y nosotros hábilmente... Bravo, conde de Sevilla. Vos le entregasteis el plano de la fortaleza. ¡Detenedlo! 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 ¡Quedaros a mí! ¡Id por él! Conde de Sevilla, esta vez no tendré piedad. Granuja, podríais pincharos con mi espada. ¡Atrás, traidor! ¡Canalla! ¡Defendeos como un hombre! ¡Ah! ¡Estáis cogido, miserable! ¿Estabais buscando? ¡Heme aquí! Thank you.
majestad. Si creéis que batirse por el honor y la justicia es una culpa, entonces soy culpable. No, 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 no lo sois. Levantaos, conde de Teruel. Soy yo quien debe disculparse. ¿Cómo podré hacerme perdonar mi ceguera, mis errores? ¿No lo adivináis, señor? Y a vosotros, os doy las gracias, bravos mosqueteros. Y os repito la invitación. ¿Queréis quedaros a mi servicio? Gracias, majestad. Pero debemos regresar a Francia. Lástima. Adiós, amigos. Y si alguna vez necesitáis de mí... No hemos hecho más que devolveros un favor. ¿Un favor? ¿Cuál? El mismo. También vos nos habéis salvado la vida. Estoy de acuerdo. Sin las escaramuzas que nos habéis proporcionado durante esta guerra, habríamos muerto de tedio. Os deseo suerte, amigos. Majestad. Majestad. A la ida como a la vuelta. A la ida es posible, pero a la vuelta no lo creo. Quizá no sabéis que el Santa Cruz, el velero en el cual habríais debido viajar, ha naufragado delante de las costas africanas. Bien. ¿No tenéis nada que decir ahora? Todo esto no prueba las acusaciones del conde de Sevilla, señor. Majestad, hemos registrado los aposentos del conde de Teruel y he aquí lo que hemos encontrado en su escritorio. El sello del cardenal Richelieu. El cardenal promete canjear a doña Isabel por los planos de la fortaleza. He aquí la prueba de vuestra traición. Será una prueba si podéis demostrar que iba dirigida a mí. Las pruebas son evidentes. La carta estaba en vuestra casa. Para mí la acusación está probada. Seréis ajusticiado dentro de 2 días. Intentad descansar ahora. Luego podéis ir a ver al rey y pedirle perdón. No conseguiré nunca convencerle. Lo sé. Esperemos que sí. Puede retirarte, Pedro, y gracias. No tengáis miedo. Somos nosotros. Vosotros, caballeros. ¿Qué estáis haciendo aquí? Tenemos una ingrata misión que cumplir. Debemos raptaros y llevaros a Francia. Oh, no. Os lo suplico. En estos momentos necesito estar aquí. Solo con mis plegarias podré convencer al rey y salvarlo de la muerte. ¿Por qué? No os comprendo. ¿Acaso el rey tiene intención de suicidarse? Oh, no. Pues ¿a quién queréis salvar? Al hombre que amo. Señores, os ruego que tengáis compasión de él, aunque comprendo que le odiéis por aquella burla que os hizo en Saint-Denis. Entonces, ¿os referís al zorro? Sí, será ajusticiado dentro de 2 días. Por alta traición. Es increíble. No puede haber otro caballero más leal en vuestro país. Ha sido acusado de haber hecho perder la guerra a España. Qué tontería. Nuestros soldados han vencido a España. ¿Qué habéis dicho? ¿España ha sido vencida? Sí. La fortaleza de Vandremont ha caído. Entonces la guerra ha terminado. Señora, os ruego aceptéis nuestras excusas. Puesto que la guerra ha terminado, ya no tenemos la obligación y mucho menos el derecho de raptaros. De modo que hemos realizado este largo viaje para nada. ¿Para nada, dices? Amigos míos, arrancar de las manos del verdugo a nuestro querido amigo es una empresa mucho más grata. También más divertida. ¿Qué hacemos? Creo que está muy claro.
Ayudar al zorro es demostrarle que somos capaces de igualar sus... Sancho, podéis cargar. ¿Pensaríais que iba a venir el propio conde de Sevilla a liberaros? Pero vos... Yo soy vuestro devoto servidor, el conde de Sevilla. Subid, os lo ruego. Os lo agradezco, conde de Sevilla. ¡Mi caballo! Caballero, aquella famosa botella de Borgoña... Ah, sí, os lo agradezco una vez más. Fuisteis verdaderamente corteses. Nos equivocamos. Ahora queremos que nos la devolváis. ¿De verdad? He aquí una petición que no esperaba. ¿Os atrevéis a insinuar que estamos haciendo algo no conforme con las reglas de caballería? Dios me libre. Jamás vi gente tan amable como vosotros. Basta de cháchara. Devolvednos la botella. ¿La queréis? Está en mi habitación. Podéis recogerla cuando queráis. Así que la habéis olvidado en vuestra habitación, ¿eh? Decidnos si esto no equivale a despreciar nuestro regalo. No solamente el regalo, sino también a nosotros. Siento que se me revuelven las tripas. Nunca nadie ha quedado tanto tiempo con vida después de habernos ofendido tan gravemente. No he querido ofenderos. Y ahora os ruego me disculpéis. Me espera un largo viaje. Sí, un largo viaje, del cual nadie ha vuelto jamás. Señores, os ruego que os controléis. El conde de Sevilla está bajo la protección de... El cardenal Richelieu no puede permitirse intervenir en nuestros asuntos privados, capitán. Queridos amigos, perdonadme, pero estamos discutiendo inútilmente. La verdad es que ese vino ya no existe. Lo he bebido con el cardenal y os aseguro que estaba exquisito. Y ahora que el incidente está cerrado, quisiera saludaros, daros las gracias y partir. ¿Bellaco? Queríais enviarnos a vuestro aposento a recoger una botella vacía. Es un insulto que hay que lavar con sangre. Señores, envainad las espadas. Obedeced. Es una orden. Por Júpiter, es esta. La habéis arrojado por la ventana. Pero si estoy aquí... No importa, nos habéis ofendido igualmente. Queríais humillarnos. No, señores, os aseguro que os equivocáis. Seguís ofendiéndonos. ¡En guardia! Caballeros, abajo las armas, os lo ruego. Grata misión que cumplir. Debemos raptaros y llevaros a Francia. Oh, no, os lo suplico. En estos momentos necesito estar aquí. Solo con mis plegarias podré convencer al rey y salvarlo de la muerte. ¿Por qué? No os comprendo. ¿Acaso el rey tiene intención de suicidarse? Oh, no. Pues ¿a quién queréis salvar? Al hombre que amo. Señores, os ruego que tengáis compasión de él, aunque... comprendo que le odiéis por aquella burla que os hizo en Saint-Denis. Entonces, ¿os referís al zorro? Sí. Será justiciado dentro de 2 días. Por alta traición. Es increíble. No puede haber otro caballero más leal en vuestro país. Ha sido acusado de haber hecho perder la guerra a España. Qué tontería. Nuestros soldados han vencido a España. ¿Qué habéis dicho? ¿España ha sido vencida? Sí. La fortaleza de Vandremont ha caído. Entonces la guerra ha terminado. Señora, os ruego aceptéis nuestras excusas. Puesto que la guerra ha terminado, ya no tenemos la obligación y mucho menos el derecho de raptaros. De modo que hemos realizado este largo viaje para nada. ¿Para nada, dices? Amigos míos, arrancar de las manos del verdugo a nuestro querido amigo es una empresa mucho más grata. También más divertida. ¿Qué hacemos? Creo que está muy claro. Ayudar al zorro es demostrarle que somos capaces de igualar sus hazañas. Señores, cuánto os lo agradezco. No lo hagáis. A nuestra manera es solo una venganza. Una venganza digna de 4 auténticos caballeros. El confesor. No tengo pecados que confesar. Busco solamente la paz.
La paz del alma, hijo mío, equivale a la salvación del cuerpo. Rezad, hijo mío. Ningún milagro es imposible para quien tiene fe y esperanza. Aramis, sois la última persona a quien esperaba ver antes de morir. No habléis de morir antes de ser ahorcado, amigo. Por favor, ajusticiado. Soy un noble. Lo sé, pero no moriréis de ninguna manera. Mis amigos y yo hemos decidido liberaros. Gracias, sois unos nobles enemigos. ¿Pero no os parece que será algo difícil? Deberíais tomar un poco de vino. El agua os deprime. Escuchad. Mañana, cuando os lleven al patíbulo, yo estaré allí para prestaros mi ayuda más o menos espiritual. Dudo que vuestra intervención me abra las puertas del paraíso después. No iréis al paraíso por ahora. En el patíbulo, el lugar del verdugo lo ocupará Porthos. Y D'Artagnan y Athos estarán a su lado como sus ayudantes. Llevarán la cabeza cubierta con la clásica capucha. Yo, conde de Sevilla, a liberaros. Pero vos... Yo soy vuestro devoto servidor, el conde de Sevilla. Subid, os lo ruego. Os lo agradezco, conde de Sevilla. ¡Mi caballo! Caballero, aquella famosa botella de Borgoña... Ah, sí, os lo agradezco una vez más. Fuisteis verdaderamente corteses. Nos equivocamos. Ahora queremos que nos la devolváis. ¿De verdad? He aquí una petición que no esperaba. ¿Os atrevéis a insinuar que estamos haciendo algo no conforme con las reglas de caballería? Dios me libre. Jamás vi gente tan amable como vosotros. Basta de cháchara. Devolvednos la botella. ¿La queréis? Está en mi habitación. Podéis recogerla cuando queráis. Así que la habéis olvidado en vuestra habitación, ¿eh? Decidnos si esto no equivale a despreciar nuestro regalo. No solamente el regalo, sino también a nosotros. Siento que se me revuelven las tripas. Nunca nadie ha quedado tanto tiempo con vida después de habernos ofendido tan gravemente. No he querido ofenderos. Y ahora os ruego me disculpéis. Me espera un largo viaje. Sí, un largo viaje, del cual nadie ha vuelto jamás. Señores, os ruego que os controléis. El conde de Sevilla está bajo la protección de... El cardenal Richelieu no puede permitirse intervenir en nuestros asuntos privados, capitán. Queridos amigos, perdonadme, pero estamos discutiendo inútilmente. La verdad es que ese vino ya no existe. Lo he bebido con el cardenal y os aseguro que estaba exquisito. Y ahora que el incidente está cerrado, quisiera saludaros, daros las gracias y partir. ¿Bellaco? Queríais enviarnos a vuestro aposento a recoger una botella vacía. Es un insulto que hay que lavar con sangre. Señores, envainad las espadas. Obedeced. Es una orden. Por Júpiter, es esta. La habéis arrojado por la ventana. Pero si estoy aquí... No importa, nos habéis ofendido igualmente. Queríais humillarnos. No, señores, os aseguro que os equivocáis. Seguís ofendiéndonos. ¡En guardia! Caballeros, abajo las armas, os lo ruego. Señores. Caballeros, es solo una cuestión de pundonor. Vamos, daos la mano. Nada temáis, bella duquesa. Os escoltaremos hasta la frontera. Caballero, os he dicho en guardia. Dios es testigo de que he hecho todo lo posible para evitarlo. Me he dado cuenta, pero ahora batíos. Dios mío, roguemos por él. D'Artagnan es invencible. Impertinentes. Oiréis a su eminencia. Es increíble. Y te aseguro que en la corte era el hazme reír. Hemos fallado. ¿Cómo es posible? Ha escapado. ¡Iros al diablo! ¡Seguidme, vamos! Y ahora vamos a ver al cardenal. Ha saltado del castillo, corre hacia el río. ¡Perseguidle! ¡A los caballos! ¡Pronto a los caballos! ¿A dónde vas? A los caballos. Vamos, ven aquí, estúpido.
Temo que después de esto nos encerrarán de nuevo. No importa. Estaría prisionera toda la vida con tal de saber que estás salvo. ¡Seguidme! Ah, monseñor, nuestra mano ya no es tan firme como antes. Me he dado cuenta. Estamos profundamente apenados, eminencia. No lo dudo. Supongo que esperáis poder desquitaros. Oh, sí, monseñor, sí. Y yo no quiero quitaros la oportunidad. Y como estáis seguro de que ese impostor volverá a intentar liberarla, dejo a vosotros cuatro la custodia de doña Isabel. Pero nosotros no somos carceleros. Somos soldados. Nuestro sitio está en el asedio de Vandremont. No servimos para ser la guardia de una dama. ¿Y si la dejáis escapar? Iré a visitaros a la Bastilla. Señores, ¿quién es vuestro comandante? El lugarteniente Barjavel, señor. A vuestras órdenes, capitán. Mucho gusto en conoceros, amigo mío. Os traigo una orden de su eminencia, el cardenal Richelieu. ¿Cómo viajáis sin escolta, señor? Estoy aquí para conseguir una. Os lo ruego, leed. Misión secreta en el castillo de Saint-Denis. Caramba, pero entonces es verdad lo que se dice. ¿Qué se dice? Pues que en el castillo hay un prisionero tan importante que monseñor ha ordenado a los mosqueteros que lo vigilen. Eso es. Y mi misión es la de vigilar a los mosqueteros. Razona, amigo. El castillo está vigilado por una guarnición en pie de guerra. Y yo lo digo, que mi patrón puede burlar un ejército entero. Pero no a nuestros patronos. Con todos mis respetos para los mosqueteros, yo estoy decidido a apostar. Y yo... Decadencia, en franca decadencia. Ah, yo ya no reconozco a mis patronos. Llevamos un par de horas aquí y aún no han armado bronca con los guardias del cardenal. Razón de Estado. ¿Qué? Estamos en misión secreta. Ah, vamos. Cuidado, mi sombrero. Mi amo Portos no tiene secretos. ¡Para mí! ¿Qué haces? Mesonero, trae vino. ¿Quieres matarnos de sed? ¿Pero qué clase de taberna es esta? ¿Se bebe o no? ¡Voy, señores! Si el español nos encuentra borracho, será culpa suya. Me pregunto qué diablos vendrá a hacer en Flavia. Pienso que si el cardenal se ha tragado el anzuelo de recurrir a nosotros, quiere decir que se trata de una misión de importancia capital. Esperémoslo. De lo contrario, no veo razón para reclamar nuestra presencia. Veréis cómo será lo que yo digo. Un plenipotenciario que viene a negociar la paz. Pues ¿a qué viene tanto misterio? Está claro que los españoles tardarán más o menos, pero se rendirán. He encontrado un tesoro en la bodega. Borgoña del 1500. Tiene más de 100 años. ¿Y este vino cuántos años tiene? No sé, unos 70, pero es extraordinario. ¿Ha dicho 70? Este tesoro líquido, este oro embotellado, delicia del paladar y alegría del corazón, lo ofrezco como homenaje al valiente capitán que tiene a sus órdenes las mejores espadas de Francia. Gracias. No os enfurezcáis, tranquilo. Calma, calma, señores. Estamos entre caballeros. Un poco de respeto para el local. Basta de bromas, caballeros. Esta botella era para mí. No, estáis equivocado. Vuestra guardia la ha ofrecido a las mejores espadas de Francia y somos nosotros. Portos, Aramis, Athos, D'Artagnan. Caballeros, somos superiores en número, pero no queremos pelear. Por última vez os lo pido. Devolvednos nuestra botella. Podríamos llegar a un acuerdo. ¿Ah? Considerando que nosotros estamos cumpliendo una difícil misión para vuestro patrón. No habléis en ese tono de nuestro cardenal. Oh, si supierais cómo él habla de vosotros, no le merecéis excesiva confianza. Por favor, no ofendáis a nuestro amigo con detalles enojosos. Nosotros nos beberemos la botella a la salud del cardenal Richelieu. ¿Os parece bien? Bien, sí, muy bien. Descorchemos ya la botella. No haréis tal cosa, devolvéndosla, no os pertenece. Oh, no, es inaudito. ¿Queréis impedirnos rendir homenaje a vuestro cardenal? Es una puñalada en la espalda de su eminencia. Nadie ama al cardenal más que nosotros. Y precisamente por ello queremos ser nosotros quienes bebamos a su salud. De manera que si no nos devolvéis nuestra botella, me veré obligado a tomarla por la fuerza. No te vayas, tenemos un bonito espectáculo. Eso temo. Mosqueteros, uno para todos.
Todos para uno. Tomadla. ¿Tampoco? ¿Pero qué broma es esta? ¿Me habéis hecho venir desde París para ser el blanco de vuestras burlas, conde? No osaría burlarme de vuestra eminencia. He cumplido lo pactado con lealtad. Abrevimos. ¿Dónde está el documento? Aquí dentro. Es un espía. No conozco medio más seguro para custodiar un plano de fortificaciones. Buena idea. Haciéndolo así en vuestro país, nadie podrá acusaros de traidor porque será imposible obtener pruebas. Eso no os atañe, señor D'Artagnan. Puedo dibujar ante vos el plano de la fortaleza. Por eso os había rogado que... Vamos. Un momento, eminencia. Ya que yo he respetado lo convenido lealmente, ¿os disgustaría mandar a decir a doña Isabel que se prepare? ¿No tendréis inconveniente en que nos marchemos enseguida? Al contrario. Estoy deseando concluir este asunto. Vamos. Avisad a la duquesa. Qué vergüenza. Hemos fraternizado con un espía. Sí, y hemos bebido con él como si fuera un amigo. Y pensar que hasta le obsequiamos con una botella de borgoña. Y fui yo quien lo propuso. Estoy seguro de que se le indigestará, ya lo veréis. Acomodaos, eminencia. Capitán, vuestra presencia será necesaria fuera. Su eminencia y yo desearíamos no ser molestados por ningún motivo. Está bien. Cerrad la puerta. Un momento, por favor. No hay nada mejor para inspirarse y despertar la memoria. No perdamos tiempo. Ved, eminencia, que este es el vino más generoso de Francia. ¿De verdad no queréis catarlo? Soy abstemio. No bebo. Es una lástima. Conde de Sevilla, me han dicho que no habéis traído caballeros de escolta. ¿Es verdad? En efecto, no he traído escolta. Es suficiente la que me habéis proporcionado, los famosos mosqueteros del rey. Mi escolta os protege aquí, en Francia. Pero cuando volváis a Madrid, ¿cómo podréis hacer creer que habéis liberado a doña Isabel? Vos solo. Estoy seguro de que en España me creerán. Ah, ¿sí? Tenéis una pobre opinión de la inteligencia de vuestros compatriotas. Pero, por lo que concierne a doña Isabel, ¿qué pensáis hacer? No creo que haya dificultades. En cuanto vos lo autoricéis, la haré subir a la carroza con su dama de compañía y nos iremos los tres inmediatamente. Seremos cuatro con mi criado, si consigo despertarlo de su letargo, ¿se entiende? ¿Y vos creéis que alguien aceptará esta bonita excursión por el campo como un rapto? No engañaré a nadie, porque no será una excursión, sino un verdadero rapto. No os comprendo. Lo comprenderéis en cuanto os haya dicho que yo no soy el... Que sean los nuestros, debemos encontrar la manera de hacernos amigos. ¿Qué vais a hacer? ¡Es agua! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!
¿Dónde está esa botella? La había puesto encima de ese mueble, pero ya no está. ¡Imbécil! ¡Valía un tesoro! Un tesoro. ¿Por casualidad es este vuestro tesoro? Sí, pero ¿dos de dónde salís? De la puerta. No os hemos visto entrar. Estabais algo ocupado. Oh, nada, simple ejercicio. Practicamos para mantenernos en forma. No sois muy modestos, señores. Que yo sepa, solo cuatro personas son capaces de hacer lo que vosotros habéis hecho. Una de ellas es el señor D'Artagnan. Para serviros. ¡Rápido, caballeros! ¡Vamos! Debéis volver, querido amigo. Si bien, creedme que me disgusta obligaros a hacerlo. A mí no me disgusta, señores. Todo lo contrario. Tengo que cobrar mucho dinero de vuestros criados. He ganado una apuesta. Doña Isabel me ha encargado que os saludara y que os diera las gracias por todo. Ese zorro se ha burlado de nosotros en nuestras propias narices. Ha cumplido lo que prometió. Se habrá ocultado en el bosque. El cardenal nos enviará a la Bastilla. ¿Tú crees? Si queréis continuar la persecución sin mí, podéis hacerlo. Al final se ha cumplido vuestro deseo, señor. No temáis por mí, puedo seguir sola. Puedo acompañaros. No olvidéis que ofrecen recompensa por vuestra cabeza. La recompensa es por la cabeza del zorro. Alguien en la corte puede haber dicho algo sobre vuestra identidad. Tenéis razón, iros. He esperado tanto este momento. Cuando estaba encerrada en el castillo, temía que jamás podría volver a España. ¿Habéis visto? Ya os lo decía yo. Ahora que tu padre ha vuelto, querida prima, no quiero ver esa cara tan triste. Sabéis bien, majestad, que mis penas aún no han terminado. Vuestra hija es una ingrata, querido tío. Le he destinado un esposo del que debería sentirse orgullosa, el conde de Sevilla, el hombre que ha desenmascarado al verdadero traidor. Ya os he dicho que no hubo ninguna traición, señor. Nos rendimos por falta de abastecimientos y municiones. Esa es vuestra opinión. Sin embargo, la carta de Richelieu hablaba bien claro. Y también el comportamiento del zorro, si me permitís. ¿Por qué, si en verdad es inocente, no viene a disculparse? ¡El conde de Teruel! Conde de Teruel, vuestra presencia en la corte no me resulta agradable. Perdonadme, señor. Estoy aquí para suplicaros os dignéis recibir a cuatro caballeros franceses llegados expresamente de París para demostrar la inocencia de mi hijo. Si queréis que les reciba, que pidan audiencia. Calma, calma. Este asunto me inspira tanta curiosidad que estoy dispuesto a recibirlos. Que entren, que entren. Gracias, majestad. Disponeos a oír una sarta de mentiras.
Majestad, permitidme presentaros a estos cuatro caballeros franceses. Los señores... Athos, Porthos, Aramis, D'Artagnan. Mosqueteros de su Majestad, el Rey de Francia. Sois unos magníficos soldados. Señores, si queréis pasar al servicio del rey de España, os nombraré capitanes a los cuatro. Majestad, os prestaremos un servicio ahora mismo. Tened la bondad de leer esta carta. Santo cielo, ¿quién os la dio? ¿Su eminencia? No exactamente, Majestad. Estaba en el escritorio de su eminencia, el cardenal Richelieu, y nosotros hábilmente... Bravo, conde de Sevilla. Vos le entregasteis el plano de la fortaleza. ¡Detenedlo! 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 ¡Quedaros a mí! ¡Id por él! Cumplido lo que prometió. Se habrá ocultado en el bosque. El cardenal nos enviará a la Bastilla. ¿Tú crees? Si queréis continuar la persecución sin mí, podéis hacerlo. Al final se ha cumplido vuestro deseo, señor. No temáis por mí, puedo seguir sola. Puedo acompañaros. No olvidéis que ofrecen recompensa por vuestra cabeza. La recompensa es por la cabeza del zorro. Alguien en la corte puede haber dicho algo sobre vuestra identidad. Tenéis razón, iros. He esperado tanto este momento. Cuando estaba encerrada en el castillo, temía que jamás podría volver a España. No penséis más en ello. Ahora vuestra aventura ha terminado. Sí, ha terminado. ¿No estáis contenta? Veréis, a veces ante los peligros y en las circunstancias menos agradables. Perdonad. Vuestra carroza está lista, señora. Gracias, irá enseguida. Continuad con lo que decíais. No importa. Adiós, Isabel. Y no olvidéis lo que tenéis que contar en la corte. ¿Cuándo os volveré a ver? Cuando el joven conde de Teruel vuelva de las Américas. Quisiera traicionar vuestro secreto. Que todo el mundo supiera quién sois realmente y conociera vuestro valor. No puede ser, Isabel. Demasiados canallas gozan del favor del rey. ¿Y continuaréis haciendo creer que sois un cobarde? ¿Un tonto? Un fatuo que no puede despertar ningún interés en vos. ¿Qué estáis diciendo? Vos lo dijisteis una vez, ¿recordáis? Perdonadme. ¿Cómo podía imaginar? ¿Seríais más indulgente con el zorro? Sería feliz. Isabel. Lo que nos habéis contado, querida prima, es sencillamente extraordinario. Pero lo realmente sorprendente es que el zorro haya cumplido su promesa. Vos sois la única que lo ha visto sin antifaz. Supongo que sabríais reconocerlo. Oh, claro. Nunca olvidaré su cara. Prueba a describirlo. Es rubio, señor. Y tiene los ojos azules. No, puede que no. Son grises. En fin, un hombre guapo. Y además muy, muy gentil. Será un canalla, pero tiene sangre española. Quizá le perdone la pena de muerte. Oh, majestad, deberíais premiarlo. Oh, pides demasiado. ¿Debe o no? ¡Voy, señores! Si el español no se encuentra borracho, será culpa suya. Me pregunto qué diablos vendrá a hacer en Francia. Pienso que si el cardenal se ha tragado el anzuelo de recurrir a nosotros, quiere decir que se trata de una misión de importancia capital. Esperémoslo. De lo contrario, no veo razón para reclamar nuestra presencia. Veréis cómo será lo que yo digo. Un plenipotenciario que viene a negociar la paz. Pues ¿a qué viene tanto misterio? Está claro que los españoles tardarán más o menos, pero se rendirán. He encontrado un tesoro en la bodega. Borgoña del 1500. Tiene más de 100 años. ¿Y este vino cuántos años tiene? No sé, unos 70, pero es extraordinario.
¿Ha dicho 70? Este tesoro líquido, este oro embotellado, delicia del paladar y alegría del corazón, lo ofrezco como homenaje al valiente capitán que tiene a sus órdenes las mejores espadas de Francia. No os enfurezcáis, tranquilo. Calma, calma, señores. Estamos entre caballeros. Un poco de respeto para el local. Basta de bromas, caballeros. Esta botella era para mí. No, estáis equivocado. Vuestra guardia la ha ofrecido a las mejores espadas de Francia y somos nosotros. Portos, Aramis, Athos, D'Artagnan. Caballeros, somos superiores en número, pero no queremos pelear. Por última vez os lo pido. Devolvednos nuestra botella. Podríamos llegar a un acuerdo. ¿Ah? Considerando que nosotros estamos cumpliendo una difícil misión para vuestro patrón. No habléis en ese tono de nuestro cardenal. Oh, si supierais cómo él habla de vosotros, no le merecéis excesiva confianza. Por favor, no ofendáis a nuestro amigo con detalles enojosos. Nosotros nos beberemos la botella a la salud del cardenal Richelieu. ¿Os parece bien? Bien, sí, muy bien. Descorchemos ya la botella. No haréis tal cosa, devolvéndosla. No os pertenece. Oh, no, es inaudito. ¿Queréis impedirnos rendir homenaje a vuestro cardenal? Es una puñalada en la espalda de su eminencia. Nadie ama al cardenal más que nosotros. Y precisamente por ello queremos ser nosotros quienes bebamos a su salud. De manera que si no nos devolvéis nuestra botella, me veré obligado a tomarla por la fuerza. No te vayas, tenemos un bonito espectáculo. Eso temo. Mosqueteros, uno para todos. Todos para uno. Tomadla. ¿Qué pretende, derribar la pared? Pero, ¿y si el conde viene a liberaros? ¿Podríais dejarla aquí a ella? Siento mucho no poder complaceros, señor, pero debo partir. Perdonad. Estamos organizados. Cualquiera que osara acercarse sería inmediatamente descubierto por mis vigías. Sois un estratega nato, amigo mío. Pero, ¿dónde están los mosqueteros? Aún no los he visto. Donde esté doña Isabel, allí están ellos. No la dejan un solo instante. ¿Y vos lo permitís? Claro que sí. Con esos cuatro constantemente a su lado, es seguro que no podrá escapar. Eso sí, esa treta no favorece sus planes. ¿Qué planes? Explicaos. No sería la primera vez que una bella prisionera seduce a sus carceleros. Por los cuernos de Belcebú. No había pensado en ello. Debéis pensarlo, capitán. Lo haré. Ahora acabemos la inspección. Capitán, ¿qué pasa allá? Tú. ¿Quién se prepara para partir? Las prisioneras, señor. ¿Las prisioneras? Sí, señor, con los mosqueteros. ¿Podéis explicar eso, capitán? ¿Quién ha dado la orden? Vos, señor. ¿Yo? Eso me han dicho. ¿Qué os dije? Quieren burlarse de nosotros y en nuestras propias narices, capitán. ¡Alto ahí! Si pensáis llevaros a las prisioneras, antes debéis mostrarme una orden escrita. Sois vos quien debéis enseñárnosla a nosotros. ¿Yo? ¿Podéis explicarme qué significa esta comedia? Debéis saberlo mejor que nosotros, puesto que ejecutamos vuestras órdenes. ¿Qué órdenes, si yo no las he dado? No vos personalmente, señor. Lo ha hecho uno de vuestros hombres. Sí, sí, uno con barba y con el ojo derecho tapado. No hay ningún tuerto entre los hombres de mi guardia. Y no os ha dado ninguna orden. ¿Nos estáis llamando mentirosos, señor? ¡Sí! Y os acuso también de haber colaborado en la huida de doña Isabel. ¡Os habéis vuelto loco! ¡Capitán, arrestadlos! Señores, tengo la obligación de pediros las espadas.
¡Venid a buscarlas! ¡Soldados, a las armas! ¡Seguidme! Pesada Richelieu. Y eso me divierte muchísimo. Al fin ese miserable ha dado un paso en falso. Pronto tendremos el placer de verle sin máscara. ¿Vos creéis? Isabel se ha enamorado de su salvador. Cuando ella le elija por marido, sabremos quién es el zorro. Sí, pero el rey lo perdonará porque salvó a doña Isabel. Eso lo veremos. Un acusador hábil puede transformar un mérito en una culpa. Puedo creer lo que ven mis ojos. La hija del duque de Asturias, prima hermana del rey, comprometiéndose con el hombre más necio y más blandengue de España. Decid de Europa, en todo el continente no existe otro menos hombre que él. Y lo cierto es que doña Isabel podía aspirar a un matrimonio regio, pero ¿quién entiende a las mujeres? Parece hasta afeminado. Es cierto. No tiene aspecto de ser muy hombre. Si tú lo dices. Ah, el conde de Sevilla. Ese sí que hubiera sido un digno esposo de doña Isabel. Un gran patrimonio y una de las primeras espadas de España. Isabel, amor mío. Anunciad que la fortaleza de Vendrémont ha caído. La guerra está perdida. Señores, Su Majestad nuestro rey siente empañar esta espléndida fiesta. Pero en este momento, ¿cómo podréis hacer creer que habéis liberado a doña Isabel? Vos solo. Estoy seguro de que en España me creerán. Ah, ¿sí? Tenéis una pobre opinión de la inteligencia de vuestros compatriotas. Pero, por lo que concierne a doña Isabel, ¿qué pensáis hacer? No creo que haya dificultades. En cuanto vos lo autoricéis, la haré subir a la carroza con su dama de compañía y nos iremos los tres inmediatamente. Seremos cuatro con mi criado, si consigo despertarlo de su letargo, ¿se entiende? ¿Y vos creéis que alguien aceptará esta bonita excursión por el campo como un rapto? No engañaré a nadie, porque no será una excursión, sino un verdadero rapto. No os comprendo. Lo comprenderéis en cuanto os haya dicho que yo no soy el conde de Sevilla y que no os daré nunca el plano de la fortaleza. Tomadla por las armas, igual que haré yo para llevarme a Isabel, y sin cometer traición. Estáis loco, abajo la espada. Si gritáis, os mato. ¡Sancho! ¿El señor ha llamado? Átalo bien. Eminencia, perdonadme, pero es una orden. Es una orden. Los espías acostumbran a tener cara de espía, pero ese no, parecía un caballero. No hagáis tanta tragedia, D'Artagnan. ¿Qué importancia tiene que sea espía o que no? Además, los espías también sirven para algo. Este nos ayudará a ganar la guerra antes de lo que habíamos previsto.
Servirse de un espía es tanto como confesar que las espadas de los franceses ya no sirven para nada. ¿Os parece bien todo esto? No, de acuerdo. Pero si esta gestión del cardenal nos permite ahorrar centenares de vidas, hay que aceptar que es buena. Si de salvar vidas se trata, he de admitir que tenéis razón. Pero por todos los diablos, un espía es siempre un sucio espía. Sí, y deberíamos aprovechar la ocasión de tenerlo aquí para acabar con él de una estocada. Señores, señores, calma, calma, por favor. A Francia le es muy útil el plano de aquella fortaleza inexpugnable. Eso sí. Y él lo tiene aquí. Sí, pero cuando lo haya entregado al cardenal, la vida de ese deleznable espía ya no será tan preciosa. ¿No pensaréis provocarle? Quizás ocurren cosas tan raras que nunca se sabe. Capitán, su eminencia el cardenal os ruega que vayáis a avisar a doña Isabel y a su dama de compañía. Partimos. Allá voy. Y calmaos, os lo ruego. Bien, amigos. ¿Nos vamos? No os alejéis de nosotros. Sería inmediatamente descubierto por mis vigías. Sois un estratega nato, amigo mío. Pero, ¿dónde están los mosqueteros? Aún no los he visto. Donde esté doña Isabel, allí están ellos. No la dejan un solo instante. ¿Y vos lo permitís? Claro que sí. Con esos cuatro constantemente a su lado, es seguro que no podrá escapar. Eso sí, esa treta no favorece sus planes. ¿Qué planes? Explicaos. No sería la primera vez que una bella prisionera seduce a sus carceleros. Por los cuernos de Belcebú. No había pensado en ello. Debéis pensarlo, capitán. Lo haré. Ahora acabemos la inspección. Capitán, ¿qué pasa allá? Tú. ¿Quién se prepara para partir? Las prisioneras, señor. ¿Las prisioneras? Sí, señor, con los mosqueteros. ¿Podéis explicar eso, capitán? ¿Quién ha dado la orden? Vos, señor. ¿Yo? Eso me han dicho. ¿Qué os dije? Quieren burlarse de nosotros y en nuestras propias narices, capitán. ¡Alto ahí! Si pensáis llevaros a las prisioneras, antes debéis mostrarme una orden escrita. Sois vos quien debéis enseñárnosla a nosotros. ¿Yo? ¿Podéis explicarme qué significa esta comedia? Debéis saberlo mejor que nosotros, puesto que ejecutamos vuestras órdenes. ¿Qué órdenes, si yo no las he dado? No vos personalmente, señor. Lo ha hecho uno de vuestros hombres. Sí, sí, uno con barba y con el ojo derecho tapado. No hay ningún tuerto entre los hombres de mi guardia. Y no os ha dado ninguna orden. ¿Nos estáis llamando mentirosos, señor? ¡Sí! Y os acuso también de haber colaborado en la huida de doña Isabel. ¡Os habéis vuelto loco! ¡Capitán, arrestadlos! Señores, tengo la obligación de pediros las espadas. ¡Venid a buscarlas! ¡Venid! ¡Soldados, a las armas! ¡Seguidme! Alma, hijo mío, equivale a la salvación del cuerpo. Rezad, hijo mío. Ningún milagro es imposible para quien tiene fe y esperanza. Aramis, sois la última persona a quien esperaba ver antes de morir. No habléis de morir antes de ser ahorcado, amigo. Por favor, ajusticiado. Soy un noble.
Lo sé, pero no moriréis de ninguna manera. Mis amigos y yo hemos decidido liberaros. Gracias, sois unos nobles enemigos. ¿Pero no os parece que será algo difícil? Deberíais tomar un poco de vino. El agua os deprime. Escuchad. Mañana, cuando os lleven al patíbulo, yo estaré allí para prestaros mi ayuda, más o menos espiritual. Dudo que vuestra intervención me abra las puertas del paraíso después. No iréis al paraíso por ahora. En el patíbulo, el lugar del verdugo lo ocupará Porthos. Y D'Artagnan y Athos estarán a su lado como sus ayudantes. Llevarán la cabeza cubierta con la clásica capucha. Sí, pero ¿qué pasará cuando el verdugo no cumpla con su deber? Se creará una gran confusión. ¿Y cómo conseguirán vuestros amigos ocupar el lugar del verdugo y de sus lacayos? Tranquilizaos, ya se están ocupando de ellos. Bebed, amigos. No hay cosa mejor que un vaso de buen vino para entonarse antes de una ejecución. La de mañana es importante. Ajusticiamos a un noble. Pero decidme, ¿también en París el pueblo es tan difícil de complacer? Oh, sí, mucho. Tanto que todas las ejecuciones nos las confían a nosotros, a la familia Chalot. Tenemos gran reputación. Entonces, a la salud de la familia Chalot. A la salud. En pie. Estoy en pie. Pero a pesar de nuestra experiencia, siempre estamos ansiosos de aprender las técnicas más avanzadas del extranjero. Y es precisamente por ello que estamos haciendo una gira de estudios por Europa. ¡Hacéis bien! Hay que ir mejorando el nivel técnico de la profesión. ¡Por los verdugos! ¡Por los verdugos! Conde de Teruel vuelva de las Américas. Quisiera traicionar vuestro secreto. Que todo el mundo supiera quién sois realmente y conociera vuestro valor. No puede ser, Isabel. Demasiados canallas gozan del favor del rey. Y continuaréis haciendo creer que sois un cobarde. Un tonto. Un fatuo que no puede despertar ningún interés en vos. ¿Qué estáis diciendo? Vos lo dijisteis una vez, ¿recordáis? Perdonadme. ¿Cómo podía imaginar? ¿Seríais más indulgente con el zorro? Sería feliz. Isabel. Lo que nos habéis contado, querida prima, es sencillamente extraordinario. Pero lo realmente sorprendente es que el zorro haya cumplido su promesa. Vos sois la única que lo ha visto sin antifaz. Supongo que sabríais reconocerlo. Oh, claro. Nunca olvidaré su cara. Prueba a describirlo. Es rubio, señor. Y tiene los ojos azules. No, puede que no. Son grises. En fin, un hombre guapo. Y además muy, muy gentil. Será un canalla, pero tiene sangre española. Quizá le perdone la pena de muerte. Oh, majestad, deberíais premiarlo. Oh, pides demasiado. No puedo olvidar todas sus barrabasadas. Lo cierto es que le gastó una broma pesada a Richelieu. Y eso me divierte muchísimo. Al fin ese miserable ha dado un paso en falso. Pronto tendremos el placer de verle sin máscara. ¿Vos creéis? Isabel se ha enamorado de su salvador. Cuando ella le elija por marido sabremos quién es el zorro. Sí, pero el rey lo perdonará porque salvó a doña Isabel. Eso lo veremos. Un acusador hábil puede transformar un mérito en una culpa.
puedo creer lo que ven mis ojos. La hija del duque de Asturias, prima hermana del rey, comprometiéndose con el hombre más necio y más blandengue de España. Decid de Europa, en todo el continente no existe otro menos hombre que él. Y lo cierto es que doña Isabel podía aspirar a un matrimonio regio, pero ¿quién entiende a las mujeres?